Necesitaremos hacer las tareas, ¿te parece? Juntos, no sabemos quiénes sean los impostores. Estaremos atentos. Necesito de tu ayuda. Hay dos templarios en la tripulación y creo que intentarán llamar a sus aliados. ¿En serio? No puedo creer esto. Ok, cuenta conmigo. Bien, vámonos por la cuerda de ahí. Espera, déjame sabotear los temblores. El negro y el naranja con los dos cadáveres. Oye, no es cierto. Yo estaba en las cámaras. Yo acababa de hacer las tareas de Ivor. Yo digo que saquemos al naranja, y si no es, entonces es el verde. A ver, yo digo que Gallegos es el impostor. Gallegos estuvo conmigo. Hasta hizo el escáner. Les digo que son negro y naranja. Está bien, todos por el naranja. Ok, todos contra el verde. No, esperen. Siento muchas sospechas sobre ella. ¿Algún problema, chico cabra? No, ningún problema. Pero yo sí los tengo. Así que, los templarios te sobornaron para que tú los cubrieras de sus asuntos, ¿verdad? Me prometieron una gran recompensa, a costa de cubrirlos en planes e intenciones también. Lo único que te dieron son las consecuencias, y ahora tendrás que enfrentártelas tú mismo. Requies que a ti vaya. Vámonos. ¡Demonios! Acabo de checar el ordenador de salud y nuestro secuaz ha sido asesinado. Vamos a buscarlo. Es arriesgado presionar el botón de emergencia. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vámonos al otro lado! Acabo de escuchar a los dos posibles templarios. Tendremos que acabar con ellos. ¿Pero cómo? Ellos están siempre juntos. ¡Demonios! Es cierto. Tengo una idea. Usaremos la electricidad. Se pierden en la oscuridad y entramos en acción. Esa sí es una buena idea. ¡Vamos! ¿Dónde estás, Diego? Tranquila. Vamos a arreglar la electricidad. ¡Ahora! No sé quiénes sean los templarios. Lo único que tengo entendido de ustedes es que ocupan un gran poder que quieren obtener. Nosotros lo ocupamos para apoderarnos a nuestro gusto y usarlo en contra de todos y conquistarlo todo. No mientras alguien de la hermandad los detenga en alguna parte, saboteando sus planes y mantener todo en orden. Que la paz sea contigo.